Sí, habrá tiro libre para Argentina, 12 la barrera. Buscar el centro. O buscar a sorprender, un ángulo difícil para pegar el arco, pero con el 10 todo es posible. Habrá tiro libre para la selección argentina. Advertencia el árbitro por las agarrones, ¿eh? Tagliafico atrás, me gusta. Se hace el distraído Tamendi, que se ataba los cordones. Busca Messi, lo hace Messi, después de volear al arco. Espere, dice el árbitro, están llamando, ¿eh? ¿Bar? ¿Qué pasó? Van a ver algo en el VAR. Van a ver algo en el VAR, en la jugada que del empujón. A Paredes, me parece que, claro, que se quejaba a la Paredes. El agarrón en el penal para mí, ¿eh? El agarrón en el penal en la acción anterior. Esta, cuando caen, esta. Va. Está la pelota en juego. ¿Quién agarra a quién? No, no, lo agarran a Paredes, que abre la boca gritando y se tira. Ahí se deja caer, lo tiene agarrado con el brazo izquierdo de la cintura. Paredes salió gritando penal, se levantó y empezó a gritar penal. Señoras y señores, va a haber penal para Argentina. Señoras y señores, penal para Argentina. Hay penal para Argentina en 8 minutos. Lo derribaron a Paredes. Hay penal para Argentina, va Messi. Va Messi para abrir el Mundial derechitos. Penal para el conjunto argentino. Vamos, Leo. Le va a pegar Messi. Dios mío. Con esta acción. Qué inocencia, ¿eh? Yo le decía a Ibar, ¿eh? Le dije a Ibar, los agarrones, hay que tener cuidado. ¿Sabe que el doctor Martínez salió corriendo a quejarse también al VAR? Esta fue, no era la otra, sí, esta la falta del VAR. Es la primera jugada, exacto, del área, un agarrón. Qué picardía, qué verde. El Saúl, equipo que tiene esa camiseta para entregar una falta y un penal en el arranque. Y Messi de vuelta en un partido inaugural de Argentina, tiene un penal para él. Saúl Abdulhamid, el que hace el penal, el hombre que con algo de inocencia, sí, arranca ya el Mundial con un penal en contra. Le va a pegar Messi. Le va a pegar a Messi. Con el comienzo, como en el comienzo de la eliminatoria, recuerdan, con Ecuador. Va Messi. Le va a pegar Leo. Señoras y señores, 9 minutos. Vamos a Argentina. Le va a pegar Messi. El grandote a lo Weiss, el arquero de Arabia Saudita. Señoras y señores, le va a pegar Messi. Le va a pegar Leo. Queridos amigos y amigas de toda la Argentina, irá Messi. Cuánto nervio, va a ser Leo. Va Messi. Messi. ¡Gol! Leo Viejo nomás, para arrancar con el pie derecho, 10 minutos, Messi de penal, ahora sí, no quería pensar en Islandia, ahora sí, Argentina 1, Arabia Saudita 0, Leo Viejo nomás, lo hace Messi, Argentina 1-0. Y en esta jugada, tres detalles, la inocencia saudí para marcar, el penal que cometen, la tranquilidad y la enorme categoría de Messi esperando que el arquero se juegue para abrir el pie. Y la tranquilidad para el festejo y hablar después con Papu Gómez y decir, seguimos así, esto recién empieza. 9 minutos de juego y Argentina ya tiene el primer gol de Leo Messi. Y Messi recordó aquel penal fallado contra Islandia como punto de inflexión del Mundial que arrancó mal, Rusia 2018. Bueno, aquí también comenzó con un penal, lo pateó él y arranca distinto, ¿eh? Arranca distinto este Qatar 2022. Y si lo van sacando, mete el largo, el envío hacia adelante. Le va quedando la pelota ahora. Lo rechazaron. La recupera ahora Arabia Saudita. Presionaba el camino, recuperaba la pelota argentina. Insiste Cano. Ganaba De Paul. La van punteando. Presiona Messi. Ya la tiran larga. Balón largo. Ojo. Ojo con esta. Marca Cuti. Ojo. Ojo Cuti. Remate cruzado. Gol de Arabia Saudita. Gol de Arabia Saudita. Gran definición de Saleh. Encaró. Le ganó a Romero. Le dije ojo cuando arrancó porque era brava. Hay gol, señores y señores, de Arabia Saudita, que empata rápidamente el partido. Tranquilos, Argentina, tranquilos. Esto recién arranca, 1-1 el partido. Queda todo el segundo tiempo por delante. Lo hizo Saleh. El partido está empatado. Quedó dolorido Cuti Romero. Queda rengueando. Una desatención en la defensa. Un gol inesperado. En un momento difícil, el arranque del partido. La bola recuperada, la pelota larga y el mano a mano. Son 2 contra 2. Cuti que no cierra primero y después lo corre. A Saleh. Al
Al-Sheri, el goleador saudí, que cruza el zurdazo por debajo de la pierna de Romero, pegado al palo, imposible para Dibu, y pone el inesperado 1-1. Decíamos, el riesgo que corre Arabia Saudita, pero también su ambición, no se amilanó, fue a buscar el empate. Es raro ver fallar al Cuti, es raro ver que pone el cuerpo y le gana el otro, pero lo hizo Saleh Al-Sheri, el goleador de este equipo en las eliminatorias asiáticas. Estaba en partido el conjunto de que hoy enfrenta a la Argentina y logró el empate, 1-1. Bueno, vamos a Argentina, no pasa nada arriba, dale, no pasa nada. Allí presiona Tagliafico, pasó el balón, viene Saud, va por la derecha lateral, si viene Saud, presiona Tagliafico. Insiste Saud, 1-1 está el partido, mete al centro, la deja corta, el despeje también, Diojo, remate al arco, y de cabeza Romero, remate al arco, el ingresado, Nawaf, no pasa el peligro, vamos, despertate, Argentina, no pasa nada, dale al arco, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, impresionante de Salem, impresionante, se durmió Argentina en el fondo, Arabia Saudita pestañeó en el partido, y lo gana 2-1, no se puede creer. Pero vamos, no pasa nada, dale, vamos, 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 dale, no pasa nada, vamos. Lo gana Arabia Saudita 2-1, vamos a Argentina. Bueno, se presenta la adversidad, algo que podía ocurrir, y ahora hay que salir con todo a buscar, dar vuelta al partido. Lo está ganando Arabia Saudita 2-1, otro golazo. Ahora, de Salem del número 10, vamos, falta mucho. Camino los momentos acá, difíciles. Vamos, no pasa nada, vamos Argentina todavía, vamos. Se ve la templanza del equipo, del técnico, de los jugadores. Saleh Al-Nassri, el crack saudí. Todo nace en un rebote que nadie lo quiere tocar. Hay tanto miedo que te cobren una falta que salta Papu, levanta los brazos, no lo quiere tocar. Gira muy bien Al-Nassri y pone, abriendo el pie, un golazo con la cara interna. Llega Dibu, toca la pelota, pero no llega a desviarla. Entre De Paul, Paredes, Di María, ninguno lo quiso tocar. Inesperado, había que salir del momento del partido. Argentina recibió el impacto y ahora tiene que dar vuelta al resultado. Y una cualidad de la defensa argentina, que es el anticipo, falló en los dos goles. Algo extraño, está desorientada la defensa del equipo nacional y coincide con un gran momento de las figuras de Arabia Saudita. Saleh, el 10, el que pasó por el fútbol español, y una definición tremenda para ver a Argentina perdiendo. Algo muy pocas veces visto en la era Scaloni. Bueno, vamos, un gran desafío para Argentina. Vamos con mucha fe para adelante, dale, De Paul. Vamos Argentina. Lo presionaba Al-Malki, pedían falta, tiro libre para la Argentina.